Bankia regresaba al parqué con una caída del 26,75%, el mismo día en que su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ha decidido iniciar el plan para sanear la entidad nacionalizada. Hoy, tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP, el presidente del Gobierno explicaba las razones de la intervención por parte del Estado. Asimismo, Rajoy ha insistido en que los ahorros están ahora más garantizados que nunca. Por su parte, el líder socialista ha pedido la comparecencia en el Congreso del actual presidente de Bankia para explicar cómo la ayuda que necesita la entidad ha pasado de 4.500 a 23.000 millones de euros. La gestión que se ha hecho de la crisis de Bankia no es menor, es que nos puede costar mucho dinero al conjunto de los españoles. Si no hay comparecencias, no hay explicación, no vamos a seguir apoyando a Bankia, naturalmente. Confío en que haya comparecencias y explicación, confío en que lo haya, porque creo que el Gobierno tiene la obligación de ser transparente, porque estamos hablando de 23.000 millones de euros. Según Rubalcaba, las comparecencias deben ser ante la Comisión de Economía, ante las cámaras y no en una subcomisión a puerta cerrada como quiere el Ejecutivo. Mientras tanto, el coordinador federal de Izquierda Unida ha explicado que la situación por la que atraviesa Bankia demuestra que se ha mentido en los datos. Y que Bankia es el exponente del modelo, repito, de especulación inmobiliaria. Que han falseado las cuentas, que han mentido a la sociedad y que han mentido además hasta con los propios beneficios del último ejercicio, supuestos beneficios del último ejercicio de la entidad. Asimismo, denuncia que entre el PP y el PSOE podría haber un acuerdo tácito para evitar que se investigue a fondo el problema de la especulación financiera en España y la situación de la entidad.